Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Martínez. Suscríbete al canal y únete a nuestra comunidad en línea. Y activa la campanita para recibir las notificaciones en cuanto suba un video. Estoy muy agradecida y emocionada de estar aquí con ustedes. Agradezco al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la secretaria del Trabajo y de Previsión Social, Luisa María Alcalde, y a todos aquellos que han trabajado para hacer este programa posible. Como ya lo han escuchado, mi nombre es Belén Maceda Chomulco, tengo 24 años y soy pasante de la licenciatura en Geografía por la UNAM. Y me enteré de este programa una mañana pasado el Año Nuevo a través de una de las muchas conferencias matutinas que nuestro presidente hace día con día. En ella, él nos invitaba a unirnos a este programa. ¿Y cuál fue la razón por la que yo me sentí interesada? Bueno, al ser pasante es un poco a veces complicado poder insertarte a los mercados laborales. Y la razón por la que yo me interesé es que en estos días actualmente me encuentro realizando mi trabajo de investigación de tesis, y el poder insertarme a un programa como este me permitiría poder llevar a cabo mi tesis, poder asimismo poder solventar los gastos con la solventación económica que este programa nos ofrece, pero más que nada poder acudir a un programa, establecerme en un espacio laboral que me permita adquirir la experiencia necesaria que yo posteriormente podré anotar más, como una más en mi currícula. Eso es fundamentalmente por la que me siento agradecida hacia este tipo de programas. Pero más que nada, creo que es importante mencionar, y como una joven que piensa que habla por muchos jóvenes en este país, es importante mencionar y agradecer este tipo de programas. ¿Por qué? Porque nuestro presidente nos ha mostrado que no solo se queda en promesas de campaña, sino que se está llevando a cabo poco a poco lo que posteriormente nos va a llevar a una transformación. Pero también quiero decir y comunicarle a los jóvenes que esto es solo una pequeña oportunidad. Por decir pequeña, no quiero demeritar de ninguna forma este programa, solo que tiene que ser visualizada como la pauta que nos vaya empezando un inicio de nuestros futuros profesionales. No nos quedemos solo en este programa, sigamos creciendo, conociendo personas que nos ayuden a crecer profesionalmente. Continuando, pensar en esta capacitación laboral pagada por el gobierno me dio una gran confianza, porque sé que va en serio, porque yo considero que las empresas, las asociaciones, se sienten respaldados de manera económica, por así decirlo, de que ellos ya no van a ser quienes nos paguen, pero sí nos están abriendo las puertas, y al tener este respaldo de gobernación se permiten y se muestran más positivos, entusiasmas, a abrirnos las puertas y poder nos ayudar a crecer y darnos sus aprendizajes. Como lo mencioné anteriormente, yo soy pasante de la licenciatura en Geografía y gracias a este programa encontré una vacante en capacitación de la UNESCO enfocada en la promoción de derechos humanos, que para mí, en lo personal, me vino como anillo al dedo. ¿Por qué? La geografía es una ciencia muy bella, hermosa, integradora, pero siento que aún está en pañales. Creo que es deber de los jóvenes poder ayudar al desarrollo de diversas aristas en la investigación,
Y entonces este club UNESCO me va a permitir estudiar y promover los derechos humanos, cuestiones de seguridad. Y debo confesar que en un inicio me sentí un poco escéptica. Pensé que los espacios laborales iban a estar sesgados hacia la industria y demás. Pero estoy muy feliz de saber que hay una gran variedad de oportunidades acorde a los intereses que cada uno de nosotros tengamos. Para finalizar, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, usted ha dicho que su gobierno no tiene derecho a fallarnos y confiamos en ello. Este país está obligado a cambiar el México de los no por el México de los sí. Sí al México de las posibilidades, sí al México incluyente y sí al México que confía en los jóvenes. Muchas gracias. A continuación, de manera simbólica, el presidente de México hará entrega de las primeras tarjetas de Jóvenes Construyendo el Futuro a un grupo representativo de becarios del municipio de Tlalnepantla. Amigas, amigos de Tlalnepantla, me da mucho gusto estar con ustedes en el inicio de este programa en apoyo a los jóvenes de México. Y es también el inicio de todos los programas que se van a convertir en realidad. Mañana vamos a la montaña de Guerrero, a Tlapa, y allá vamos a iniciar el programa de apoyo a personas con discapacidad. Y pasado mañana vamos a dar a conocer acciones en Ayala, Morelos, porque este año se cumplen 100 años del asesinato del líder campesino Emiliano Zapata Salazar, y este año el gobierno le dedica a ese extraordinario dirigente leal a los campesinos todo el año. Va a ser un homenaje permanente a Emiliano Zapata. Y el domingo, en Valle de Chalco, inicia el programa de apoyo a los adultos mayores. A partir del domingo, todos los adultos mayores del país van a recibir una pensión, el doble de lo que recibían antes. Por eso, aquí en Tlalnepantla, me da gusto participar, ser testigo del inicio de este programa de apoyo a los jóvenes, que, repito, no es el único. Se van a destinar muchos recursos para el bienestar del pueblo, como nunca se había hecho en el país. Se va a atender a todos. Se va a escuchar a todos, se va a respetar a todos, pero se le va a dar preferencia a la gente humilde, porque por el bien de todos, primero los pobres. Este programa es extraordinario
porque va a atender a los jóvenes que han sido discriminados, marginados. Hoy en la mañana comentaba que lo único que hicieron los anteriores gobiernos del viejo régimen fue tacharlos, llamarles ninis, que ni estudian ni trabajan, como si fuese responsabilidad, culpa de los jóvenes. No hicieron nada por ellos. Por eso ahora, con este programa, se va a dar atención especial a todos los jóvenes. Y hoy lo comentaba, no hay límite. Es decir, se planteó apoyar a 2,600,000 jóvenes como aprendices. 2,600,000 jóvenes que van a capacitarse y van a tener un ingreso asegurado mientras se están formando de 3,600 pesos mensuales. Ya se autorizaron 44,000 millones de pesos para este programa, para atender a más de 1,000,000 de jóvenes en una primera etapa. Pero se continúa, y si pasamos de la meta de 2,600,000, va a haber presupuesto, porque lo que queremos es que los jóvenes tengan garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Tenemos, eso sí, que implementar bien el programa, ir uniendo a los tutores con los jóvenes aprendices. ¿Cómo es el programa? Hay empresarios, muchos ya están participando, comerciantes, prestadores de servicios, dueños de talleres, de pequeñas empresas, y deciden ser tutores. Y ellos mismos, porque conocen jóvenes donde viven, que son o pueden ser hasta sus familiares o gente cercana de su colonia, de su barrio, en su cuadra, en la manzana donde viven, que conocen que hay jóvenes que no tienen empleo y que quieren ocuparse. Entonces, el dueño de un taller, él convoca a uno, a dos, a tres jóvenes y los invita. Vamos, te enseño, quiero ser tu maestro. Y se inscriben los jóvenes al programa. Y ya teniendo a ese tutor, ya el joven tiene su tarjeta y ya va a recibir su apoyo mensual, los 3,600 pesos. Jóvenes y tutores, porque no es nada más el sueldo o el presupuesto, que dicho sea de paso, es dinero del pueblo. Presupuesto no es dinero de los funcionarios, no es dinero nuestro, es dinero de
todos los mexicanos. Pero no es nada más el pagar el sueldo de 3,600 pesos. Es que si un tutor acepta ser maestro, ayuda, porque va a enseñar, le va a dedicar tiempo. Y voy a usar también una palabra, va a ayudarnos a moralizar. A imprimir valores al joven. Eso es muy importante. Fortalecer valores culturales, morales, espirituales. Un verdadero maestro. Y hay muchos dueños de talleres, empresarios, comerciantes, prestadores de servicios, ciudadanos que quieren ayudar para que todos contribuyamos a mejorar la calidad de vida, que se mejore en lo económico, que haya prosperidad, que haya bienestar material, pero también bienestar del alma. Tenemos que hacer entre todos esta labor fraterna, generosa, solidaria. Es el amor al prójimo, es ayudarnos todos, y así queremos que sea el gobierno, que nunca haya divorcio entre pueblo y gobierno. Va a ser gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Vamos a ir avanzando. Hay obstáculos porque hay resistencias al cambio. Y nosotros lo que queremos es una transformación. Primero de julio no se votó por un cambio de gobierno, se votó por un cambio de régimen. La gente quiere una transformación y yo voy a estar a la altura del pueblo, a la altura de las circunstancias. No voy a fallar. Y tengamos fe, mucha confianza, porque hay recursos naturales. México tiene muchas riquezas y la mayor riqueza es nuestro pueblo, bueno, trabajador. Y solo falta un buen gobierno que no permita la corrupción, que entre todos acabemos con ese mal, porque eso es lo que más ha dañado a México. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes, la corrupción, la impunidad. Y es en serio que vamos a limpiar de corrupción al gobierno, de arriba para abajo, cómo se barren las escaleras. Y ya empezamos. Tenemos que acabar la corrupción no solo por razones de índole moral, sino porque también
debemos evitar que el dinero del pueblo se vaya por el caño de la corrupción, como ha venido sucediendo. Si acabamos con la corrupción, nos va a alcanzar el presupuesto para apoyar a los jóvenes, para que haya empleos, para que haya crecimiento económico, para que haya bienestar, para que haya paz y tranquilidad en nuestro país. Sí, se acaba la corrupción. No es un problema del de México, el de la falta de presupuesto. No, hay presupuesto. El problema es que se lo roban, o se lo robaban, porque ya ahora me canso ganso de que no se van a robar el dinero del presupuesto. Ahora estamos enfrentando lo del robo de combustible. Llevaba años ese robo a la vista de las autoridades. Se tenía hasta presupuestado. Se sabía cuánto se robaban diariamente. Un año pasado, más de 60 mil millones de pesos. Eso fue lo que significó el llamado huachicol. Huachicoleo abajo y huachicoleo arriba, porque se permitía. Ahora decidimos enfrentar ese flagelo y estamos resistiendo. Pero ya saben ustedes, ya me conoce la gente, soy perseverante. Se va a acabar la corrupción. Vamos ahora enfrentando desabasto de gasolina. No porque no se tenga gasolina en el país, hay suficiente. Pero se abrían los ductos y se robaban un promedio de 700 pipas diarias de gasolina y se abrían los ductos y quienes estaban vigilando en los monitores y sabían que bajaba la presión de los ductos y que estaban robándose los ductos, los estaban ordeñando, en vez de cerrarlos los mantenían abiertos. Pues ya no, ahora los ductos se cierran y se abren de acuerdo a lo que conviene. Y desde que empezamos con este programa, ya no se roban esas 700 pipas diarias. Ya bajó a 100 pipas y va a seguir bajando. Le pido a la gente, le pido a todo el pueblo, que nos ayuden. ¿Cómo? Que tengan confianza, paciencia, que no se dejen alarmar por los que no actúan con responsabilidad en los medios de información, que afortunadamente no son todos, pero sí algunos quieren crear psicosis para que nosotros aflojemos. Yo les digo que el que se aflige, se afloja, y nosotros no nos vamos a afligir en el combate a la corrupción. Es cosa de que la gente nos siga ayudando, que tenga paciencia, que si tiene gasolina en su tanque, mientras se normaliza el abasto,
que cuide lo que tiene de gasolina, que si ya le hace falta, porque ya se le está acabando, pues que entonces sí, que con paciencia que vaya y que haga la fila, si es que se tarda más el desabasto. Yo espero que pronto se va a resolver, porque repito, hay gasolina, es un asunto de la distribución interna, para que no se roben la gasolina ordeñando los ductos. Ya estamos con un plan de traslado de transporte de gasolina con pipas, para que todas las gasolinerías tengan abasto suficiente. Pero en tanto se normaliza esta situación, que nos ayuden, que todos los ciudadanos contribuyan, porque así entre todos combatimos la corrupción y no nos vamos a dejar. Vamos a seguir adelante, ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Pedirles su apoyo, su comprensión. Hoy en la mañana comentaba de que ya todas las dependencias del gobierno están actuando y vamos a reforzar la vigilancia donde están los 6 ductos principales del país, 1.600 kilómetros. Y estoy llamando también a la gente que vive en las comunidades, en los ejidos, en los pueblos, por donde pasan los ductos, para que nos ayuden en la vigilancia, a cuidar. Y que si por las circunstancias anteriores algunos tuvieron que tomar ese camino de obtener dinero con actividades ilícitas, que ahora ya no hay necesidad de eso, porque todo el que necesite un ingreso va a tener trabajo, va a tener forma de lograr un salario justo y muy digno. Nadie va a estar obligado a delinquir, nadie va a estar obligado a robar en este país. Por eso les pido que todos juntos sigamos adelante. Inicia aquí en Tlalnepantla este programa y ya vienen los otros. El apoyo, repito, para personas con discapacidad, el aumento a la pensión a los adultos mayores, las becas para los que estudian en el nivel básico, becas para todos los que estudian en el nivel medio superior, en las preparatorias. Todos van a recibir una beca mensual. Y becas para los que están estudiando en la universidad, de familias de escasos recursos económicos. Y otros apoyos, créditos a la palabra para pequeños empresarios, pequeños comerciantes, y vamos a dar muchas oportunidades de trabajo y vamos a sacar adelante a nuestro querido México. Tengo un sueño que voy a convertir junto con ustedes en realidad. El mexicano va a poder trabajar, va a poder ser feliz donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres y donde está su cultura. Vamos a fortalecer a México. ¡Que viva Tlalnepantla! ¡Que viva el Estado de México! ¡Que vivan los jóvenes! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!